mis tíos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Tengo miedo, estoy nervioso. Ya lo pasé muy mal con el anterior juego y hoy vamos a jugar al capítulo 2, que ya he estado viendo. No he visto nada, ¿vale? No he estado viendo nada. Adiós, bienvenido al canal, tío. Muchísimas gracias por pasarte. He visto, pero mal, porque dura. Porque si dura 10 minutos, perro uno, el uno, qué coraje. Este dura 40 minutos. Yo he estado viendo que a la gente le ha durado una horita, cosa así. Yo, como soy 8 vecinos, me durará una hora y media. Más o menos. Pero es eso, tío. Ya lo pasé muy mal con el primero. Lo voy a pasar mal con el segundo seguro, porque es que me da mucho miedo los juegos de terror. Y he visto algún que otro susto, pero nada, yo corriendo lo he quitado. Y he visto susto, las caras de la gente flipa, ¿eh? Bueno, una duración. Ah, duración aceptable, pero joder. Voy a ver si tiene sub en español. No lo sé. Yo lo he probado así, no he entrado en el juego, pero yo he visto que tiene, que está en inglés. Yo lo que he visto es que está en inglés. A mí, sinceramente, para 40 minutos que me ha durado el juego, no. Hombre, que esté, me encantaría que estuviese en español, pero al final la chicha que le voy a sacar es que yo me asuste. Y yo que escribo como el culo con la dislexia de dos polleros. Qué pocas ganas tengo de hacer esto, en verdad, ¿eh? Y yo que estaba hoy tranquilito, he dormido un montón porque hoy trabajo de noche. He intentado. Me he tenido que levantar lo más tarde posible. Estoy relajado. Y digo, es que me voy a dar ahora flojo. ¿Flojo de qué? ¿Flojo de qué? Porque yo ya no me duermo hasta mañana a las 8 de la mañana. ¿Eso es flojo? Y dirá, sí, porque yo duermo 2 horas y media. Y aquí estoy, lechuga como un fresco. ¿Qué? Me acordaba de ello. La lechuga. Lo que ha estado. ¿Qué? Oh, qué tío. Bueno, y yo qué sé. Vamos a darle, ¿no? No vayamos a alargar más el sufrimiento. Venga, vamos a quitar la música, tío. Vamos a... Chungo tema, no tengo ganas. Venga, que quiero verte sufrir. Estoy nervioso, tío. Sinceramente estoy nervioso, ¿eh? A mí los juegos de miedo me afectan mucho. A ver. In-game. La cámara. ¿Cómo ponemos la cámara? La cámara vamos a ponerla. Aquí. Vamos a transformar. Rotar horizontalmente. Aunque lo de Agrava 714 se vea chungo. Y espérate, me voy a poner aquí. Porque lo de el fondo lo voy a quitar. Pero por lo menos si estoy aquí jugando, se me ve mirando hacia la pantalla, ¿no? Más o menos. Para cuando le dé. Métele a unas malas la eliminación de fondo. Sí, eso voy. Voy. ¿Dónde está el broadcast? Cámara. Eliminación de fondo. Listo. Le llamo el candadito. Capturar juego. Aquí está. ¡Felipe! ¡Estoy nervioso, coño! Dale, yo no quiero esperar, así que no veré mucho. No. Yo he estado viendo un colega también que iba a jugar y digo yo, lo siento, no puedo verte, tío. Hay que verte la cara de cagado. A ver, settings. Music, no sé qué, resolution, no sé cuánto. Vale. Thank you.
¡Ay! Quizás movió la mano. La resolución, yo, que está a 720. ¿Hasta 720? Ni lo he mirado, Zeus. Estoy súper cagado, tío. Es verdad. ¿Cómo le doy a Apli? Apli. Supongo que se habrá aplicado, ¿no? ¡Hombre! ¡El señor Taita! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Pues nada, vamos a jugar al Poppy. Vamos a jugar al Poppy Playtime. Debería, ¿verdad? Es que no sé, no ha hecho ningún cambio, no ha hecho ningún plap. Pero bueno, confiaremos. Taita. Me cago con los juegos de miedo, tío. Estoy... Venga, yo voy a darle. No quiero ya alargar más el sufrimiento. Creo que va a estar en inglés, ¿eh? Enteramente. Yo no voy a hablar, voy a disfrutar. Vale, vale. Tú a lo tuyo. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist mommy long legs in the craziest way. Yo lo pasé el otro día en directo. Mucha suerte. When you're having no fun, me spoilees nada, ¿vale? He's having fun. The new mommy long legs from Playtime Co. What's the time? Me han zurrado el oído, ¿eh? Se despierta. No por nada, sino por coraje. Ah, por coraje. Ya. Me da escalofrío la mirada, ¿eh? Uy, coño. Me había asustado mucho, tío. He visto el muñeco moverse, ya me ha asustado, me cago en los muertos. Ya. A mí es que, tú sabes, ya yo más o menos entiendo el inglés. Zeus, a mí también me da coraje eso. Bueno, ¿has visto que Bethesda va a poner ahora el scroll online? Ahora lo han traducido. Me da torcorada también, pero bueno, me da igual. Si no, no estoy jugando tampoco. Pero melón. Yo había entendido. Me elongan los cojones, ¿sabes? Yo no veo los lagazos que me ha metido nada más moverme. Vale, se ve todo perfecto. Qué poca gana tengo de que me... De verdad. ¿Tengo alguna luz? ¿Tengo algo? Bueno, ahí dejo ya el lurk. Voy a doblar ropa como buen amo de casa. Venga, tío. Muchísimas gracias por dejar el lurk. Y nos vemos el siguiente, tío. A ver cuándo lo streameas tú y te veo. Muchas gracias por pasarte. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Se ve de puta madre. ¿Mi cámara bien? Mi cámara bien. Hostia, es verdad. Aquí nos quedamos. Me acuerdo. Me acuerdo que fue aquí donde nos quedamos. Tengo sustillo en el cuerpo, ¿eh? No es tontería que tengo bastante Chucky de Klasky. Estoy demasiado tenso. Que bebe agua. ¿Por qué? Porque estoy nervioso. ¿Tengo sed? No. Pero estoy bastante nervioso. Y son juguetes. Que ya eso da miedo, ¿eh? Me ha asustado y nomás que ha dicho this way. Pe, 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 pe.
¿Por qué hay sangre ahí? ¿Esto qué es? Y yo no veo, por Dios, pero ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cuál es el lore de esto? Una rejilla de ventilación. Hay aquí, ¿por qué? Elliot Ludwig. ¿Ese será el jefe de... de la patrulla canina? Patrulla canina, yo no sé ni lo que estoy diciendo ya a ellos. Y ahora tú todo lo estás pasando bien, ¿no, hijo? Estás ahí tranquilito. Dice... estoy yendo. ¡Tito! ¡Tito! Muchísimas gracias, Michu. Para el nombre de gato, ¿no? Michu. Sin ofender. Es que estoy nervioso, Michu. Lo siento, ¿eh? No quiero asumir ni tu género, ni tu raza, ni tu especie, ni nada. Acabo de conectar. Muchísimas gracias por ese follow. Estoy muy nervioso. Vale, ahora yo tengo que saltar, ¿no? Supongo. Ah, vale, y me tengo que dejar. Vale, vale. Tengo que soltar. Ay. Muy buenas, Michu. ¿Cómo estás? Hijo o hija, ¿qué eres? ¿Qué pasa? Estoy muy nervioso, tío. Estoy muy cagado. Es el principio del juego. En el principio del juego me duele hasta el cuello. No es broma, ¿eh? No sé por qué estoy tan cagado hoy. El otro día estuve jugando al Phasmophobia y me lo tomé muy bien. Yo dije, mira, no me he asustado tanto. Perfecto. Pero esta vez, no sé si es porque estoy solo, me duele hasta el cuello. ¡Ya, ya, ya! Does someone need a hug? Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Michu, porfa, por si se te ocurre, no me hagas spoiler de nada, porfa. No quiero saber cómo se llega a los sitios. Quiero descubrirlo por mi cuenta, ¿vale? Es una llave espada. Que no hay llave espada. Yo ya me voy girando, cagado de miedo. ¿Esto qué es? ¿Algo que puedo tocar? Y yo tengo las orejas a 20.000 grados ahora mismo. Ah, vale, esto será la... Vale, lo pillo. Hay que ver el miedo que tengo aquí. Y yo no voy a ser más pesado, voy a tirar y ya está, tío. Porque es que como estoy todo el tiempo diciendo que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, va a hacer parecer todo farzo, me va a dar todo el coraje, tío. Me va a dar todo el coraje, hermano. Vale, esto será de aquí, ¿no? ¡Tito! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío bendito! El timing que ha tenido esa persona para seguirme. Oh, cuando estaba abriendo la puerta. Kenzin... ¿cómo? Kenzif, muchas gracias por seguirme, pero no veas el susto. No veas el susto. Ay, Dios mío bendito. Muchas gracias por seguir, muchas gracias por el follow. Ay, Dios mío, qué malamente lo estoy pasando. Venga, vamos. ¡Hola! Qué chula la de esto, ¿no? Vale, esto seguramente voy a tener que tirar de aquí. Está Poppy dibujado por todos lados. Motri, si tú ya me seguías. Tú ya la has dado a la alerta. Por cierto, señores, los que no lo sepáis, en el canal hay un punto en concreto que lo he editado justamente para este directo, que es los puntos de susto. Son 900 puntos, es caro, pero porque es un puto grito a tope de audio y me cago, ¿vale? Usarlo con responsabilidad y sabiduría. Vale. Estoy muy cagado. Estoy bastante cagado. ¿Esto qué es?
Yo, ¿por qué hay sangre? A ver, no puede haber sangre si son muñecos. Ah, mira, esto es una cinta, ¿no? Vale, he cogido una cinta de VHS y esto, ¿no? Pero como lo miro. Ah, vale, y esto de aquí. El experimento 814. No puedo leerla ni nada. Ah, mira, pero lo puedo ver aquí. Vamos a asustarnos más todavía, ¿no? Vamos a ver parte de la historia. Oye, ¿por qué nadie escribe en el chat? Playtime Co. Está escribiendo, lo que pasa es que a lo mejor no hay un flujo de lo que estáis acostumbrados a streamer grande. Yo soy un streamer pequeñito. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime. Porque estamos concentrados en el directo. Ah, vale, tú te refieres de los que están aquí, ¿no? In the 1960s, an unfortunate aquí no hay mucho. ¿De dónde? Yo soy de Andalucía, Cádiz. But with so much ambition, he concretamente rose back up and de un pueblo llamado La Línea. Vision for the Playtime. ¿Y tú de dónde eres? Factory. Estamos disfrutando del espectáculo. Siempre está como las caras tapadas, ¿no? En el documental este. Tragic loss. It all began in the fateful year of 19. Estamos en 1900 algo. Buah, esa es. Esa es la que sale aquí, ¿no? Uy, esta de aquí, ¿no? Coño. Puedo. Esta. Hostia, yo de Cádiz también vivo al lado del Palmar. Hostia, pues cerquita, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Hola. No quiero problemas. Quiero. Soy un muñequito. Bueno, yo que soy un muñeco, realmente no sé lo que soy. Soy una persona que está bastante cagada, eso es lo que soy. No hay nada, ¿no? Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. A lo mejor para esa persona es súper normal que muñeco que hable, ¿no? ¿Eres una muñeca? Hostia, qué puto mal rollo das. Hostias, qué puto mal rollo das. Sin ánimo de ofender ninguno, ¿eh? La verdad. A ver, tengo que... ¿tocar esto? No. Claro. Pero lo que tengo que hacer es... unirlos, ¿no? No, no, no. ¿Ahora? Espérate. Es que no lo estoy viendo siquiera lo que tengo que hacer. Ah, vale. Tengo que llegar aquí. Vale, entonces... creo que no me va a dar cable, pero si yo hago así... me vengo por aquí. Me vengo por aquí arribita. ¿Le he dado? Sí. Y toco esto. Vale, sí. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. Dice que ha estado atascada aquí durante mucho tiempo y que me volverá a ver pronto. Que necesita un gramo de cocaína. A eso también. Que alguien le siga ahora. Yo vivo en Guatemala. Ok, ok. Me cagamos usted. Ah, que estás ahí. Pero das mucho puto mal rollo, Que sí, vale, te entiendo. Sé lo que quieres decirme, pero que das mucho puto mal rollo. También te digo, ahora vuelvo, voy al baño porque se me veo, así que ahora vuelvo, venga, venga. Que sí, venga, vale. Mira. ¿Se ve? No se ve, se me ha quedado cogido el cuello. Se me ha quedado cogido el cuello, tío. Me estaba haciendo el cuello. Pa, 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 pa. Se me ha quedado cogido el músculo, tío. Yo me había lesionado algo en este directo. Yo no voy a acabar bien. Vale, ha sido un momento clave.
Joder, se me ha quedado cogido. Se me ha quedado, os lo juro, no es broma. Un músculo desde aquí hasta la boca haciendo. Pla, 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 pla. Me va a dar un ictus. Me va a dar algo. Hey, I'm up here. I see you. Que sí, que sí. I should be able to follow you through the fence. This way. Vale, que me va a seguir por las alcantarillas, ¿no? Pero. Por aquí, ¿no? Qué mal rollo de muñeca, ¿eh? ¿Sabes por qué me llamo Michuoff? Porque quería tener un gato que se llamaba así. Pero se murió. Hostias. Buen lore. Lo siento, por el gato. No puedo canjear susto, Jan Jan. He puesto un cooldown para los sustos de 13 minutos, creo que era. ¿Vale? Así que si se canjea el susto, tienes que esperar 13 minutos para volver a canjearlo. Hostia, ¿cómo me voy a cagar? ¿Cómo me voy a asustar en este directo? Y lo de clips que van a salir. ¿No va a salir ahí? No. Qué susto de niña ahí yo. No vaya. Y hay aquí mucha gente. 3x2. No, 1x5. Oh, interesa. Me interesa. Sí, qué puto mal rollo de muñeca, hermano. ¿Voy a tener que correr para allá? No puedo, ¿no? Sí, sí que puedo. Es que me imagino que del boquete ese va a salir un muñeco todo gordo. ¿Por qué promocionas a Domino's? ¿Eso? Loco, ¿por qué promocionas a Domino's? ¿Por qué haces spam? ¿Eh? ¿Qué? 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 Listen, I'm going to need you to trust me. ¡Ah! ¿Y si me voy? Tengo que mirar para abajo, ¿no? Vale, no hay nada. Me voy, ¿no? Para atrás. Es el único camino. Qué susto tengo en el cuerpo metido. Me vengo por aquí, ¿no? No me diga que el bicho ese está por ahí, tío. Tengo mucho susto, tío. No sé por dónde es realmente. ¿Le tengo que dar una vuelta a eso? Es que me ha dicho antes. Vi para allá. Creo que es por allí. Vale. Voy a intentar pasarme el juego lo más rápido posible, tío. Porque es que si no. Tener que tirarte en el hoyo. Michu, si es eso. Vale, es eso. Eso. Michu, que a lo mejor tú no me has escuchado, ¿vale? Por favor, no me digáis nada. Nada. No me digáis nada de lo que tengo que hacer, ¿vale? Que lo quiero descubrir por mi cuenta. A lo mejor tú no estabas cuando yo lo he dicho. Por favor, no me digáis nunca lo que tengo que hacer. Me gusta descubrirlo yo. Vale, tiene que ser por aquí porque por ahí no puedo ir. Qué puto mal rollo, tío. Vale, momento puzzle. En los momentos puzzle no te puede pasar nada. No hay susto. ¿Cómo? Ah, es de aquí. Es de aquí, vale, vale, vale. Entonces lo cojo de aquí. A ver, pinta fácil. Pinta que tengo que venir por aquí, cogerlo, darle la vuelta a esto y engancharlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho?
Ah, esto activa un mecanismo. Entonces lo tengo enganchado aquí. Me cago en la puta. Y este activa el otro mecanismo. Entonces, ¿cómo lo hago? A ver, que no sé qué tan... qué tanto puedo estirar. Vale. Claro. Entiendo. Entiendo, entiendo. Oh, se va a abrir eso y me vi asustada, ¿verdad? Pinta fácil. Se ha parado la música. No me hace gracia. Ay, Dios mío, los sustos que me vida. ¡Ay! Coño, es que me estoy asustando por todo, tío. Ya me está dando hasta coraje. Se abre una puerta y me cago. Escucho cualquier ruido y me cago. Tío, por favor. Asústate cuando venga un bicho, cuando venga algo fuerte. Hoy. ¿Pero me va a seguir o va a desaparecer? Ah, vale, vale. Hostia, tú das más mal rollo que el muñeco azul, ¿eh? Hostia, bastante mal rollo, ¿eh? No se la ha cargado esa viva, ¿eh? And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, puppy. Oh, you're going Hostia, cómo to se le ponen so los ojos. Qué puto susto. Que alguien le siga ahora, no, por favor. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides. Hombre, flexible eres un rato. La broma no, ¿eh? Me ha quitado una mano. Es Betty Spaghetti. Me ha quitado una manita, ¿eh? Hostia, la familia al completo. Está Poppy. Que Poppy ya me asustó la otra vez. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que van a hacer un juego con el perrete? Se ha parado la música otra vez. ¿Van a hacer un juego con el dinosaurio? ¿Van a hacer...? Ahora estamos en esta, ¿no? ¡Hostia, qué grande es esto! ¡Muy buena, Blue Lock! ¿Qué pasa, Jenny? ¿Cómo estás? Perdón, me tengo que ir porque tengo clase. Así que bye. Venga, bicho. Que te vaya, que te sea leve las clases. He notado aquí un pequeño bajón de FPS cuando he salido aquí, ¿eh? Por fin te veo por aquí, sí. Y no tengo mucho tiempo, en realidad. A las 6 me tengo que ir a hacer cositas. A hacer cositas de adultos. Hostia, qué mal rollo, ¿eh? Pero es que o hacía hoy directo. ¿Puedo tocarlo todo? Hostia, qué guapo, sí. Ya sí que puedo. Esto no puedo. Esto tampoco. Esto tampoco. ¿Me puedo meter aquí? No. O sí. ¿Hola? He escuchado algo. ¡Wii! Hermano.
¿Dónde estoy escuchando lo que sea? Que me estoy cagando ya, ¿eh? ¿De dónde? Que tiene pinta de que se puede ir por todo eso, tío. ¿Y eso que son telarañas? ¿Y los juguetes están ahí colgados? Es que, hermano, el caso del juego es puto enfermo, ¿eh? Tuvo una infancia muy dura, ¿eh? Ese hombre. ¿Sabes qué? Tengo muchos sustos que darte, no vea. No vea, menos mal que puse lo de... Menos mal que puse los tres... ¡Tito! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! Muy buena, Fiumba. Y muchas gracias por ese pedazo de follow. Espero que te guste verme sufrir. Como a la gran mayoría de gente aquí. Vale, supongo que es por aquí, ¿vale? Supongo que es por aquí. Está claro que hay que darle aquí y bajarlo. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. No me gusta el nombre de Stella, ¿eh? This little test show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se ha abierto? Te asustó un poco mi llegada, un poquito. Es que tengo el... ¿Puedo darle ahí? No. ¡Tito! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! Ahora por lo menos no me ha asustado. Muy buenas, Dylan Josué. Muchísimas gracias por el pedazo de follow. No lo sé, tú dime. Tengo el follow. El follow ese lo tengo muy alto. Muy alto y además es un puto grito. Ah, vale, que tengo que venir aquí. Muy buena, Dylan Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, crack. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Uy, ese pasillo a lo último. No se ve nada. ¿Puedo darle? I know when your birthday is. June 28. Ha dicho 28. O sea, 28 años. ¿Dónde va, loco? Este es de miedo, ¿no? Poquito. Poquito, yo creo que sí. Me falta una mano. Ay, Dios mío, no quiero seguir. Es que me da mucho miedo, tío. Es que sé que va a aparecer algo y voy a gritar otra vez. Y me va a dar de todo. He escuchado algo. Es que estoy muy paranoia ya también, tío. Ya cuando está uno tan tenso... Ya ve tú. Oscuridad, hoyo, al final de un pasillo. Uy, menos mal que eso no hacía un susto, tío. Muy buenas, Michael. Muchísimas gracias por ese pedazo de resub con Prime de 11 mesazos, tío. Muchísimas gracias. Escucho de todo. Ah, no. No hay nada, ¿no? ¿Hay que saltar? Hay que saltar. Vale, ya está. Cálmate. Cálmate. Hasta que no te asusten, no te asustes. No te vayas a asustar tú más de la cuenta. Muchísimas gracias, Fénix, por esos pedazos de 10 pitazos, tío. Muchas gracias. Dios mío, el chat está loco hoy. Un perro chico. No digas nada. Si no, se borran los mensajes. No digáis nada, que si no, no se borran los mensajes. ¿Cómo? Para los sustos. Y yo voy a poner el móvil en silencio, que me acabo de dar cuenta que lo tengo todavía en... Y yo, tranquilo. Es un juego, tío. Es un juego. Hasta que no pase algo, no te asustes. Ya está. No, esto. A ver. Agua. Agua para abajo. Mano. Cinta. A ver, tengo que hacer algo aquí, ¿no? Tío, qué mal rollo las manos esas. Vamos a identificar los elementos. Este es uno todo aburrido. Ahí hay una puerta. Ahí hay algo que no sé lo que es. Otra puerta. Vale, ahí puedo ver la cinta. Y ahí hay una escalera. Ok,
Si tengo que correr, no veas, he pensado en que tengo que correr y ya se me ha disparado las pulsaciones. Vale, agüita. Bueno, agüita. Pero primero hagamos la mano verde. ¿Qué mano verde? ¿Hola? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Sumando Tito Coins. No vea los cabrones, y yo. Solo ten cuidado, eso digo. Por cierto, no digáis nada, por favor, ¿vale? No digáis nada. Sé que tengo que tener cuidado, pero no digáis nada, que no quiero spoilearme, no quiero saber lo que me espera, ¿eh? Ah, eso no debería de pasar, ¿no? Supongo. Puedo poner... Sí, vale. Eso no debería de pasar. ¿Quién la ha dado? Es loco, el cabrón. Muy buena, Rambi. Bienvenido, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que debería de pasar? Debería echar agua ahí, ¿no? Tío, estoy cagadísimo. Tengo el corazón. Me va a entrar mareo y voy a vomitar y de todo. Ah, vale, que es imprimiendo manos. Vale. No hay agua ni tampoco Kun. Qué lástima que no sea Kun, coño. Oye, qué susto. Hidratación, va por ti, Fiumba. Motrilico, mi amigo Francisco. Esta garnina. Ah, ¿no? No paint in machine. ¿Y cómo te doy yo pintura? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, me estás diciendo por dónde es, ¿no? ¿Qué escucho? Porrazo, porrazo, pues yo ya me pongo nervioso. ¡Por aquí! ¿Qué está pasando? ¿Por qué escucho ruido? Vamos a ver, señores, en el peor de los casos, yo voy a estar sufriendo... Esto dura 40 minutos. Yo voy a estar sufriendo porque yo lo alargo mucho una hora, horita y 10. Ya está, tío, es una horita, horita y 10. No va a pasar absolutamente nada. Uno no se va a morir. ¿Esto qué es? Ah, un coleccionable, supongo, ¿no? Como está así de oro. Ya está, ellos. Ya está, sustito. Ah, ah, no, ah, sí, ah. Ya está. Uno grita, uno dice cosas, pero punto. Vale, esta pinturita, ¿no? La que tengo que coger. Rollo de... No pienso ni mirar para atrás. Vale, ya tiene pintura esto, ¿no? Ya está, ellos. Me asusto un poco. Hago el payaso un ratito. Pero ya está, ellos. No va a pasar absolutamente nada. Tranquilidad. Seguridad lo primero. Venga, píntamela. Ahora que me coge una mano verde. Ah, vale. Había hecho alguien lo de la mano verde. ¿Quién será esa gente? Animar a vosotros. Ya le habéis merendado un gofre. Ya estamos liados. Este dura de media 3 horas. ¿En serio? Y yo he visto gente que solo ha hecho en una hora, ¿eh? No creo que te salga el bicho. Te lo ataque después del stream cuando vaya al baño. No, tranquilo. Oye, amigo Francisco no juega. Hace directo, joder. Es un matado. No pasa nada, sigue. Me encanta cómo va la escalera. Y podía solo tirarse. No, no, no. Yo voy... la seguridad es lo primero. Yo no tengo ganas de arriesgarme a nada. ¿Vale? Vale, tengo la manita azul. Manita azul. ¿Cómo? Ah, la he cargado de electricidad. No me digas que tengo que tirar por ahí. Y tengo un tiempo. No me apuréis, tío. No me apuréis. No me apuréis, que yo tengo un mal recuerdo de la cinta del otro juego, cojones. Ay, ahí va el corazón ya, ¿eh? A tope. Piribí, piribí, piriri, piriri, piriri. Vale, no ha pasado nada. Vale, estoy en el otro lado ahora. Joder, cómo estoy, tío. Cómo estoy, ¿eh? Madre de Dios. Ya verás tú lo que se viene aquí. Ya verás tú lo que se viene aquí.
Hola. Ay. Welcome to musical memory. Me pica todo, ¿eh? This advanced memory and Tengo cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Hace tiempo que no noto ningún latido. Venga, pónmelo. Ponme las cositas estas, dale. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer. Ah, no he puesto lo del VSS. Josué, lo siento, tío, no me acordaba. Oh, that's the dinner bell. Cerca todo, ya no me doy cuenta. Tira para adelante, anda. Tira para allá. Vale. Rápido, rápido. ¿Dos veces blue? Vale. Blue, green. Vale. Soy de los 90, he jugado mucho al Simon Dice. Red. Uy, Dios mío, cómo se acerca esta mierda. ¿Ya está? Round ya two. Está. Ah, round 2. No, vea tú. Pues ya ves tú. Green. Vale, concentrado, green, gente. Green, yellow, green. Green, yellow, green, red. Green, yellow, green, red, blue. Red, blue, violet. ¿Qué? ¡No está! ¡No está! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, que me han metido otro color! Ya está, por si paso la cabeza ya me está metiendo, ¿eh? Nada, me va a matar. Shh, concentración. Blue, red. Blue, red, orange. ¡No! ¡Le he dado mal! ¡Le he dado mal! ¡Perdón, perdón! Blue, red, orange. Red, orange, green. Es que lo escucho aquí al lado, me estoy poniendo muy nervioso. Red, orange, green, red. Blue, red, orange, green, red, white. Joder. Ay, Dios mío, es que el pum pum me está poniendo muy nervioso. Ya está, por favor, no puedo más, ¿eh? Ya está, ya está. Mierda, ¿qué dice? ¡Uy, que es el azul de verdad! Me cago en los muertos. ¡Ha dicho Horan, cabrón! ¡Ah, que es el corazón! Me cago en los muertos, me va a pillar. ¡No, no, no! Lo estoy pasando mal, Joder, Blue. ¿Qué? No, tío, me va a pillar. Blue. No, me he pillado, me he quedado pillado, tío. Me he quedado pillado, me pongo muy nervioso, tío. Muy buena, Sebi. Muchísimas gracias por esa raid con un participante, tío. Gracias. Ahora tengo que explicarte cómo usar la mano verde. No, ya está. Ya creo que he descubierto cómo se hace, ¿eh?
Y yo, mira, me he puesto muy nervioso, ¿eh? No puedo con él, no me da, me va a dar algo el corazón, tío. Vale, vale, venga, empezamos otra vez por aquí. Orange, vale. Round 5. ¿Qué hablas? ¿En serio? For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part 19 of the que le gusta verme sufrir. Train. Look hard. ¡Tito! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! No veas, Mr. Mario Test. El susto que me has dado, justamente cuando voy a mirar para arriba, le das a seguir. Ven, clap, clap. ¿Qué me has dado? Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Quiero cerrar directo y meterme en la cama, ¿eh? Knows other ways to play with you. Conoce otros caminos para jugar conmigo, dice. ¿Qué me ha dado, tío? Esto no es... Access instruction. ¿Qué tengo que hacer esto de aquí? Oye, que no me deja darte sustos. Porque estará estará el de esto. La mano verde tiene un tiempo de carga a la mano. Solo tiene 10 segundos. También los mecanismos, pero también dura 10 segundos. Vale. Eso no es spoiler. Eso es una instrucción. Vale, está bien. Está bien, está bien. Vete a por Paula y se te pasa. Me puedo traer una Paulana y hacer esto mucho más tranquilo, ¿eh? Es verdad, no vea mi colega Sebi como sabe, tío. No te metas en la cama, que aquí no tiene escapatoria. Que ahí no tiene escapatoria. Me va a aparecer algo. Si miro por ti. Me voy a morir del susto. Tranquilidad. Tranquilidad. No, no. No, no. No veas que he escuchado yo ahí el Cristo del poder. He escuchado el Cristo del gran poder. Ya verás tú cuando doble una esquina. Vale, ya está. Esto no será un sitio donde yo pueda correr de alguien, ¿no? Porque teniendo muchos obstáculos así. Ay, Dios mío. Buddy. Buddy, ¿estás aquí? Señor Patata. Lo mando de nuevo porque no lo viste, creo. Me hace recordar a Ruggero Pascuelli. Llenando de YOLO. Yo no sé ni quiénes son. Mira, aquí hay otro... No sé si... No sé si es un streamer. Que se asuste. No sé si es un streamer, no sé si es troleo. Yo ya a esta altura yo ya no sé nada. Hay una pinza ahí. Vamos a identificar los elementos, ¿vale? Hay una pinza. Hay aquí una escalerita. Vale, la mano verde me ha dicho. Me ha dicho mi colega Josué. Que tiene 10 segundos. Ah, vale, que no puede subir porque tiene demasiado peso, ¿no? Tiene demasiado peso. Ah, pero la pinza esta puede cogerlo, ¿no? De hecho, por eso está aquí, ¿no? Porque lo puede coger. Yo no creo que pueda, a ver. Ah, efectivamente, yo no puedo hacer nada.
Entonces, ¿puedo coger esto? No, tampoco. ¡Muy buenas, Josh! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Ah, espérate, ahora voy a ver la cinta. Que me ha dicho antes Dylan Josué que tengo que ver la cinta. La cinta tiene que estar por ahí. Vale, esta máquina, ¿qué es lo que hace? Vale, coge la pinza esa. ¿Yo la pinza la puedo coger desde aquí? No, creo que no llega. ¿La puedo coger desde aquí? ¡Ah, vale! Vale, ahora entiendo. Búscalos después. Vale, vale. Sí, es cierto. La cama no será la solución. La única salida de ver vídeos de gatitos lindos y cosas lindas. Tienes un vídeo. Sí, sí. No, pero no puedo verlo, ¿no? Vale, no tengo, no tengo. No, mierda. Corre, corre. Vamos a darle electricidad a eso. Vale. Pinza activada. ¡Ah, pero lo puedo coger! Vale, lo puedo coger. Lo voy a activar ahí. A ver si me puedo llevar el coleccionable. No por nada, sino por, yo qué sé, por tenerlo. ¿Hago así? Uy, 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 ¿qué ha pasado? Y ahora lo soltará, ¿no? Vale, listo. Vale, pues lo tengo que guiar hasta allí. Tengo mucho susto metido en el cuerpo, ¿eh? ¿Eso qué es? Muy colorido, ¿es algo? No, no es nada. Era la cinta verde. ¿Qué cinta verde? No me digas, no me digas nada. Dylan. ¿Entiendes que...? Ya vas, esa parte eres rápido. Ah, ya vas en esa parte, eres rápido. Porque estoy cagado, tío. No estoy cagado, me lo quiero pasar lo más rápido posible. Vale. Lo de juguetes que hay aquí, tío. Qué puto mal rollo, eh. Mira, esta es la niña esa que se ha llevado la... ¿Puedo estornudar? Ah, pero... No, 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 sí, sí puedo traérmelo, puedo traérmelo. Lo traigo por aquí. Que como aparezca ahora algo, tío, que me dificulte el hecho de llevarme esto para allá, me voy a cagar en todo. Es que ustedes no lo creéis, a lo mejor me veis tranquilo y eso, me veis diciendo tontería, pero yo siento que el corazón se salta a dos latidos. No, 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 pero que siento presión. Tengo presión en el pecho. Vale. No hace falta la cinta, el puzzle es fácil. No sé qué cinta me está diciendo, pero... Yo voy a traer esto para acá. Que se lleva Scooby-Doo. Vaya, hombre, ¿dónde está? Aquí. Venga, llévatelo. Ahí. Por ahí habrá... Fuh. Voy para arriba, creo, ¿eh? Bueno, espérate, me ha dicho... Mira, una cosa que no me importa que me digas, Dylan. ¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está la cinta de vídeo? Porque es que aquí hay un huevo de cosas. Si me dice dónde está la cinta, eso no me molesta. Aquí hay un huevo de cosas y no tengo yo ganas de perder el tiempo. ¿Eso qué es? ¿Qué brilla tanto? Ah, vale. Está en una de las estanterías. No te hace falta la cinta. Ya pasaste el puzzle. No, no, no. La cinta de VHS. No la cinta... La cinta verde, que no sé qué cinta me estabais diciendo, en verdad. Yo quiero la cinta de VHS. Para ver el vídeo. A lo mejor el vídeo no es nada, que es una porquería, ¿no? Pero yo qué sé.
Vale, yo voy a ir para la salida. Si no contesta hasta cuando llega la salida, ya me voy, Tiene que ser azul. Vale, me largo. Último vistazo. ¿Puedo quitar cajas? No, no puedo quitar cajas. ¡Ole, ole, los caracoles! Muchísimas gracias, Sebi, por ese pedazo de suscripción de regalo. 11 suscriptores somos ya. Muchas, muchas gracias. Se lo ha dado a Blue Lock. Muchas gracias, Sebi, tío. Mira, esto es lo que me pone a mí nervioso. Pasillo. Me he asustado. Pasillo largo hacia arriba. No, estoy escuchando algo, tío. Pasillo largo hacia arriba, oscuro. Zona para correr. Voy a mirar la zona para correr primero. Joder, qué puto miedo tengo en lo alto, tío. Por favor. ¿Qué? ¿Qué tengo que tener? ¿Electricity? ¿Pero electricity de dónde? ¿De aquí? Ah, vale. Fácil entonces el puzzle, ¿no? Así, ya está. ¿Y esto qué hace? ¡Ah! ¡Ah! Lo entiendo. Vale. Bueno, no lo entiendo en realidad. Por cierto, muy buenas a todos. Espero que Antio esté tratando bien. Si yo hago así... Claro, esto está pensado para no... ¿Cómo lo hago? Uy, la música. Yo me vengo por aquí. ¡Ah, que hay otro generador ahí! ¡Ah! ¿No? A ver. A ver, lo que yo tengo pensado, gente. Si yo subo por aquí... ¿Vale? Yo ahora tengo que darle energía a esto y tocar eso, ¿no? Digo yo. No, claro, tengo que tocar eso de ahí. Pero no puedo bajar porque está aquello. O sea, estoy tocando eso de ahí y eso activa esto. Si yo activo esto y le doy a esto... No dice el juguete, viendo cómo Andy juega con otro juguete. Te conéctalo, pero no bajes. Quédate arriba. ¿Cómo? Así que lo desconecte, ¿no? Ah, muy bien, Francisquito. Muy bien, Francisco José. Muy bien. Estoy yo tan nervioso y tan cagado que no había visto la solución. No quiero correr. ¿Esa puerta se va a abrir? Me debes una, Paulane, tengo tres. Uy, la música. No pasa nada. No pasa nada, tío. Tío, tranquilidad. Nada, nada, es gas. El gas que sale de ningún lado. Tranquilidad. El corazón, tío. El corazón va así. No sabe ni lo que está haciendo, ¿eh? Cuidado. Fiumba, no me digas nada. Y yo lo siento mucho. Al próximo que me advierta de algo, lo voy a banear, ¿vale? Lo siento, tío. No me gusta ponerme así, pero hermano, no me gusta que me digáis las cosas, tío. Quiero que las cosas me pidáis por sorpresa. Ahora, si yo sé que aquí detrás hay algo...
Pero sí ha sido una risa. Una risa muy mona y un pedo, no es para tanto. Acojona más un pañal. El corazao. Ay. Vale, pues ya no puedo tirar. Y menos mal. ¿Vale? Vale, he aparecido una zona, en la zona grande esta de aquí. Vale. ¿Eso ha sido? ¿En serio que eso ha sido solo un camino y tengo tres? Eso lo veo, no pasa nada. Después te digo, cuidado. Después que te digo, cuidado, ¿viste? Ah, no, verdad, verdad. Super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Head downstairs. Le he dado un puñetazo a esto. Ya, ya, Fiumba, es que mucha... Mira, por ejemplo, tú entiendes que no está bien advertir de cosas cuando va a aparecer. Tú lo dices en plan para asustarme y eso. Y eso está bien, eso es un troleíto que está guay. Pero hay gente que lo dice en serio y yo no puedo distinguir quién lo está diciendo en serio y quién no. Ya te dije que duraba 3 horas. Solo he visto al final. Ay, que se ha abierto la puerta, yo me esperaba que no. No veo los de manos que hay aquí, dame una. Bueno, en verdad, la verde es mejor, ¿no? Yo me tardé jugando por 6 horas. Yo espero que no dure tanto. Joder, qué sitio más de miedo, ¿no? Y aquí va a aparecer, como este juego sea la mitad estresante que el otro, me voy a querer morir, ¿eh? Welcome to Wacko Wuggy. Wacko Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Ah, mis habilidades de reacción. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Vale. Around you are 18 sizable holes. Nah, en mi otra vida. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Nah. He sido jugador de Counter Strike profesional y campeón del mundo durante 3 años. That's all. Me tira todo. Good luck. This is all, ¿no? Ok. Bueno, pero ¿por dónde va a salir? No sé por dónde va a salir en realidad. Vale. Vamos a ver cómo es. Toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. ¿Va a abrir la ventana? Have fun. ¿Dónde? Joder, hermano, anda que no estresa ni nada. ¡Susto! ¿Dónde está ese? Aquí. Uy, qué susto, cómo se ha puesto a decir. Glu, 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 glu. ¿Dónde, hermano? Aquí. Y ese aquí. Ofu, ofu. Es que encima no hay luz. Que lo escucho por todos lados, tío. Es que no sé. No. Es que escucho dos por la derecha. Uy, 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 uy. Lo que estoy escuchando. Estoy escuchando de todo. Ahí no había nadie, me lo he imaginado. No veas, son 700, por Dios. Dale, dale. No ve que viene 700, dale ya. Hermano. ¿Esto es verdad? Oh, you did it.
Los dedos, ¿eh? Los dedos los tengo súper entumecidos, mira. ¡Yo! La risa de Brock. Brook. ¿Vale? ¿Me vas a dar algo? ¿Dónde está tu mano? No, bien. Ya, hasta ahí se llega la mano. No vea, tú sola lo fliparás, ¿no? No me lo puedo creer, yo aquí morí 20 veces mínimo. A lo último ha sido complicado, ¿eh? Taita, la verdad, ha sido súper complicado. Es que mucho ya no iba a aguantar así. Es para desmayarte 40 veces. ¿Hola? ¿Me quiero agachar? ¿Hola? ¿No puedo agacharme? Ah, coño, sí. Se había bugueado, no podía agacharme, ¿eh? Ahora. Nada, gente, rusheito guapo a Poppy Playtime. Capítulo 2. A ver, desde aquí. Desde ahí. ¡No! Vale, subimos. Balanceate. Balanceate fuerte. Un poquito más fuerte para estar seguro. ¿Eso qué es? Anda, mira. Para mí. ¡Ja! Espérate. ¡Ja! Uy, me creía que no llegaba, ¿eh? Yo morí unas 50 veces porque no miraba nada. Es que estaba súper oscuro, lo dicho. Estaba súper, súper oscuro. No vea, por Dios, lo que tiene que ver por ahí arriba. Cómo se escucha, válgame el señor. Bebé. ¿Lo veis? Creo que ustedes no lo veis. Pero creo que veo a Poppy allí al final. No, por favor. No me diga que ahora empiezan a abrirse las puertas y yo voy a tener que correr como un loco porque las muñecas a veces me van a... No sé si lo veis, pero... Ah, no, no es Poppy. No es Poppy, pero ¿qué es lo que veo allí al final? A ver, esto de verde no creo que tenga que hacer nada, ¿no? Creo que tengo que... Ay, Dios mío, por favor, que no aparezca nada en plan... Glu, 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 corriendo, tío, es lo que no quiero, ¿eh? Sí es, ¿no? Creo que no, es súper cuadrado. Mira, ahora mismo aparece un muñeco por ahí haciendo... Tiro el teclado... Me voy... Cojo un billete a Suiza... Me largo. No. No. No, por favor. ¿De verdad? ¿De verdad? No, no. Porfa. No me haga correr y esas cosas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te vas a ir? ¿Y me vas a dejar...? Uy, qué susto como ha hecho lo de la mano. No se va ahí. ¿Quién va para allá ahora? ¿Ahora quién va para allá? Me la imagino detrás de la esquina, ¿eh? Esperando. Que no hay otra salida. Y no hay un bugueo raro en las texturas que yo pueda ver qué es lo que hay ahí detrás, ¿verdad? Porque mira, por ejemplo, ahí veo una luz. No puedo ver lo que hay detrás de la esquina, tío. Este tío no se desliza ni nada, ¿no? No. Joder, hermano, no puedo con esta tensión, ¿eh? Quiero yo llegar a mi casa, que mi madre me haga unas lentejas, ve Doraemon, supercampeones y ya está, tío. Y sé feliz. Y no preocuparme por nada.
y ve los problemas de Nobita con Gigante. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Ay, Dios mío. Me va a dar algo, ¿eh? Muchas gracias por la recomendación. ¿Recomendación de qué? Ah, del Discord. O bueno, la mejor recomendación es que te puedes suscribir con Twitch Prime. Esa es la mejor de todas. La mejor recomendación. Ah, y esto se apagaba a los 10 segundos, me dijo. Uy, casi. En verdad, ¿eh? Ah, era esto. Era esto lo que yo veía de azul. ¿Ve? No era. No era, no era. ¿Y esto para qué? A ver, yo lo que tengo que hacer es coger esto, ponerlo ahí, cogerlo otra vez y ponerlo allí, ¿no? Digo yo. Ah, pero aparezco aquí, ¿no? A ver, vamos a probar. Si yo me vengo por aquí, yo voy hacia arriba. Efectivamente. Y aparezco aquí. Vale, ¿y de qué me sirve eso? En realidad no lo sé. Pero lo voy a poner aquí. Vamos a hacer eso. Aquí. Ah, que no me lo das otra vez. Vale. Vale, no ha aparecido nada. Me lo voy a traer porque me lo voy a traer y ya está. Andy poniéndolo a los cuernos con otro juguete y esos nuevos juguetes lo quieren matar. Justicia poética. Ahora vengo, vale, vale. Vale, esto igual, ¿no? ¿Pero esto dónde? Ah, esto me lo tengo que traer de aquí. Y darle aquí. Y ahora, no me asuste, por favor. Ah, vale. Mira, ahí hay una cinta azul. Ah, yo lo que quiero hacer esto es para romper la madera de los otros, ¿no? Lo tiro y ya está. Qué susto tengo en el pecho metido, ¿eh? Ah, que se quiere vengar porque matamos al azul. Un consejo. No lo voy a leer. No lo voy a leer, no lo voy a leer. Este tío ya da miedo, ¿eh? ¿Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? ¿Es uno de los que le pone la voz? You see, I was heading home for the day when my APRs realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lo que no es spoiler. A ver, en la última puerta, pega la vagoneta a la puerta lo máximo posible, porque hay un bug que si no lo hace, la vagoneta se queda pillada. Ah, vale, 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 vale. Me creía que era en plan, ponlo en lo último de la puerta, porque te va a empezar a perseguir y no te va a dar tiempo de... Vale, 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 que era un bug. Vale, gracias, gracias, tío. 1921, cuando yo nací. And some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? La verdad que me interesa bastante poco. Marcus, you're losing. Vale, lo voy a pegar aquí lo máximo posible. Por el bug ese. Ese es el bug, ¿no? No está rodando, lo estoy escuchando rodar. A ver. Vale, tengo que... Y yo, escúchame, lo que yo tengo en el pecho no es... No es broma, ¿eh? Uy, que era con la verde. They've gotta get rid of me.
it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. No es ni broma que tengo el pecho. Es el bucle, pero creo que lo vas a librar. Vale. ¿Cuál será este? No entiendo. Creo que lo entiendo. A ver. Yo cojo esto. Vengo para acá. Le doy aquí. Le doy aquí. Este lo pongo aquí. Este rápidamente lo pongo aquí. Ahí está. ¿Me puedo subir la vagoneta? No me puedo subir. Pero puedo correr a tope, ¿verdad? Ah, que lo tengo que partir yo. A ver. Si yo me pongo aquí. Tengo mucho miedo, tío. Me está doliendo el corazón, ¿eh? Lo libraste bien. ¿Qué es lo que pasaba, tío, en el bug? ¿Tengo que ir para allá? Yo voy para allá. Ay, qué susto tengo. Qué susto más malo y más perro. Uf. ¿Qué es lo que pasaba, tío? Que aparecía algo raro, ¿no? Que yo tengo un susto, tío. Me duele el corazón, ¿eh? No es broma. No es broma. Yo creo que lo he dicho. La próxima, la vagoneta se queda pillada en la puerta y no iba ni para adelante. No iba para adelante. Ni para atrás. Y te tocaba volver a empezar, joven. Pues gracias por la recomendación, tío. Cualquier día me voy a poner el de esto de que te mide el corazón. Que te mide las pulsaciones. Y lo voy a poner por ahí arriba, tío. Para que veáis que no es broma, que... Los ataques que a mí me dan. Uy, que se ha abierto esto otra vez, coño. Ah, vale, que es el mismo sitio. Vale, ya es donde estoy. Vale. Segundo juego finalizado. Me queda el último. Jeez, have you played these before? You're so good. Me va a dar algo en directo y lo vais a ver. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. ¿Ahora realmente? Ahora lo que tengo que hacer. ¿Qué se ha abierto? Ahora lo que tengo que hacer realmente es subirme al tren, ¿no? Porque ya otro texto de juego no hay. Espérate. Esto estaba aquí. El código del tren es perrito, popi, gatito, popa. Perrito. Lo vamos a activar primero, ¿no? Creo. Puedo. ¿Perdito? Aquí no veo nada. ¿Será por ahí atrás? Pero no hay nada de perrito, no hay nada de... ¿Qué tiene que ser aquí? A ver. No lo puedes reiniciar. Aquí no es nada. Esto es un freno, creo. Pero claro, el tren no está funcionando. Es perrito, popi, gatito, popa. Pero no... Vamos a dar una vueltecita. Porque yo he escuchado algo por allí abrirse. Ah, es este sitio. Coño, vale. ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? Tengo que estar encima, ¿no? ¿Me vas a decir? No. Tengo que estar aquí. ¿Cómo coño activo esto?
¿Desde aquí? No, tampoco. No tiene sentido. Por aquí no hay nada. Es que yo he escuchado que se ha abierto algo por aquí, pero supongo que será el lugar de la vagoneta, ¿no? La puerta de la vagoneta, supongo. ¿Qué es lo que se ha abierto? No vale que te escucho por ahí. Vale, otro coleccionable. Ahora usa la cabeza, mendrugo. Hermano, que usa la cabeza. ¡Ah! ¡La cabeza! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Hermano, es que parece que que lo tengo que meter ahí, ¿no? Que no lo he visto a tiempo. Eso sí, Michu, te voy a dar 5 minutitos, ¿vale? Porque he dicho que no me digáis nada y acá al próximo lo iba a... Cinco minutitos. Nunca vienen mal. No, no soy un dictador, tío. Lo que pasa es que he dicho nunca... No me digáis nada. No me digáis cómo se tiene que hacer. No me digáis nada, nada, nada. Y lo he advertido varias veces. Me ha dicho cómo se tiene que hacer. Lo siento, tío. Pero no quiero que me estropeen la de esto del juego. Una cosa es Taita, por ejemplo, me ha hecho... Y yo, usa la cabeza. Piensa mejor lo que estás haciendo. Vale. A ver. Esto no. Uy, yo veo ahí... Sí, maestro. Rodilla al suelo. Cabrones soy. Buah, este puzzle se me va a hacer complicado, ¿eh? Este puzzle se me va a hacer complicado porque me conozco. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo que llevar la electricidad ahí, ¿no? Supongo. Venga, pues entonces hacemos así. Hacemos... Ah. No, ah, no. ¿A de qué? Claro, y ahora tengo que ir ahí arriba. Ah, vale. Lo verde solamente es para eso. Yo tengo que coger esto. Yo tengo que... ¡Pum! Y me desmayo, te desmayo. ¡Tito! ¡Ah! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! Muy buena, José Félix. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Me asusta un poquito, ¿eh? Vale, mira. Si yo hago esto... No. Si yo hago esto... Y hago... ¡Pum! A ver, si yo hago esto... Me quiero subir. Porque no quiero... Lo que no quiero es ocupar la mano verde. Espérate. ¿Puedo columpiarme con la mano verde? Ah, entonces ya está. Vale, yo cojo esto. Me vengo por aquí. Hago así. No llego.
¿Por qué no, tío? ¿Cómo llego aquí? Muy buena, Selene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya me he dado unos cuantos sustos, ¿eh? Te lo ha perdido. Muy buena, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? A ver, tío. ¿Ahí no llego? ¿No llego ahí? Claro, desde aquí tampoco. Ah, bueno, no. No es que no llegue. Es que no lo he activado, ¿no? ¿Sí llego? Aquí me estoy enganchando. No me toque los huevos. Y ahí me falta todavía. ¡Tito! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! Esta vez con la alerta no me he asustado. Muy buena, Duke Dog. Bienvenido al canal. Bueno, bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Muchísimas, muchísimas gracias. Y con esta sí, tío, pero con esta no. Claro, con esta también. Entonces, ¿qué es la longitud lo que me está fallando, no? Es la longitud que me está fallando, bueno, como todo en la vida, ¿no? Claro, y aquí es imposible porque aquí haces el doble de camino. ¿Qué estás jugando? Estoy jugando al Poppy Playtime 2. Es un juego de miedo mezclado con puzzles de vez en cuando. Y ahora estoy atascado en un puzzle que no tengo ni idea de cómo hacerlo. A ver, la línea más... El punto más corto es este. Es aquí. Lo que no entiendo es... Ah, ¿sí me puedo agarrar? ¿Ya está? ¿Qué? 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 ¿Estás escuchando eso? ¿Qué se está escuchando, por Dios? Ah, vale. Joder. ¡Tito! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! Para. Ay, Dios mío. Yo no voy a acabar bien. No voy a acabar bien, tío. Ay, papá. Ya está. Muy buenas, NMV. NMV, yo ya no sé ni lo que estoy diciendo. NMB. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bueno, desde este momento ya no les digo nada. Porque ustedes tienen que saber el final de Poppy. Vale. Ya está, eso. No digas nada, tío, y ya está, por favor. No digáis nada, tío, que no quiero spoilearme. No quiero saber cómo se juega ni... Bueno, a menos que yo os pida ayuda. Welcome. Es que ¿por qué te pones alerta? Porque soy subnormal. Porque soy tonto del culo. This course is designed to test your physical endurance and strength. Ah, que voy a tener que correr, ¿no? The lights will turn off. Qué ganas tengo de terminar el juego, de verdad, Ah, vale. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. No hay luz, me muevo. You may move again once the lights. Hay luz, no me muevo. Pollito inglés de toda la vida. PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. Me está siguiendo el perrito. That's all. Good luck. ¡Ay, el perro! ¡Ah! Me da mucho miedo, ¿eh? Vale. ¿Me muevo ya? ¡Ay, qué miedo me da el perro! Por favor, la Virgen del Carmen, ¿eh?
Ay, qué miedo me da el perrito. Y yo, después de este directo, lo que tengo que hacer es irme a ayudar a mi hermana a cargar una nevera a un cuarto piso sin ascensor. No sabéis cómo se me apetece hacer eso ahora mismo. Se me apetece cargar una nevera a un cuarto sin ascensor. Vale. Ay, por Dios y la Virgen. Me voy a cagar en todo. Mierda, por aquí no era, ¿no? No, por aquí no era. ¡Ay, ay, ay! ¡Por aquí no era! ¡Ay, por Dios! ¡Y la Virgen del Carmen! Me ha cogido. Hard, medium, easy. Uy. Easy. Corre. No es easy, ¿verdad? Me han metido la púa, que no es easy. ¡Ay, ay! ¡Que lo veo detrás! La luz, por favor, que lo vea detrás. Corre. Ay, Dios mío, por favor, no encendáis más la luz. Corre, deme usted la luz. Ay, que está ahí. Tengo. ¿Dónde ahora? Ahí. No me quiero mover. Ay, el perrito, puto perrito, cómo viene. Vale, es aquí a la derecha. He visto el recorrido. No, no te muevas. Y ahora corre ahí a tope como un cabrón desquiciado, ¿no? Ay, Dios mío, qué... ¡Oh! ¡Ay, cómo viene el perrito! ¡Ay, cómo viene el perrito! ¿Dónde está? ¡Ay, cómo viene el perrito! ¡Pero por favor, no me encendáis más la luz! Un ataque al corazón, ¿eh? ¡Ay, que me he atascado! ¡Ay, cómo viene el perrito! ¡Corre, coño! ¡Ay! ¿Por dónde tengo que subir, tío? ¿Por dónde tengo que subir? ¡Ay! ¿Pero por dónde es? No es justo para nada. Nada, que me coma el puto perro. No va por culo, tío. Hay un gancho en la parte de arriba. Te puedes girar estando parado, creo. Gilipollas, no vea los pies sudando, ¿eh? No vea los pies sudando.
Y esto es complicado, ¿eh? Y la luz apaga. Puedes mirar alrededor. Estaba AFK porque estaba haciendo tarea. Vale, vale. No preocuparse ustedes, que ya me preocupo yo. Tranquilo, no haga como corre el perro cuando está la luz encendida, ¿eh? No me la quería jugar. Necesitas concentrarte, camina por abajo. ¿Cómo lo he hecho antes, tío? Si antes lo he hecho súper bien. Por el puff azul. ¿Es más fácil por ahí? ¿No corro? Vale, ahora. No es necesario ir por ahí arriba. Hermano, tú no ibas así de rápido. Eso es porque me has hecho toda la trampa, tío. Es que sí, te lo he dicho. No sé por qué vas. Bueno, bueno. Por ahí va él. Uy, como lo escucho de caminar, tío. Al puto perro 100 pies. Escuchando, ¿eh? Pero creo que va un poquito más lentillo. Corre, ¿dónde está el puto aro, tío? Vale, pum, 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 pum. Creo que tengo el recorrido hecho ya, ¿eh? ¡No! ¡No lo tengo! No, no tengo hecho el recorrido, era broma. Mierda para mí. Me va a coger el puto perro. Viene. ¡Viene con toda su maldad y yo fallando los saltos! No me he movido, ¿eh? Arriba hay algo para engancharte. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me decís? Mira a la izquierda. ¡Cabrón, esto no es la izquierda! ¡Esto es la derecha! Viene el perrito. Viene el perrito. Hermano, no para la música. Me voy. Me voy, no para la música, ¿eh? Ay, 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 no para la música. Hola. La música no para, yo me estoy moviendo, no me está pasando nada. Tengo fatiga, ¿eh? Vale. Me largo. ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! Soy tonto. Soy tonto, tío. Ya te puedes mover, incluso si está encendida la luz. Ya no sé, para la música, creo que has pasado la fase. No te sigas ahí, tranquilo. Muchísimas gracias, Maximiliano Vargas, por ese pedazo de follow. No empezaré por atrás, ¿no? Muchísimas gracias por ese pedazo de follow, tío. No, 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 cabeza. No, no, no. Muy buenas, cabeza, y bienvenido al stream. El infarto cada vez. ¿Por qué no me quedan cartas? ¡Hostias! Es verdad, te iba a dar cartas, tío. Y no me he acordado. Te iba a dar antes del... ¡Ja,
antes de empezar el directo y ya no me he acordado, tío. Por cierto, felicitar a todo el mundo al cabeza que ayer fue su cumpleaños. Está cabreado, ¿eh? Me ha dicho que me va a encontrar. Te quita esa alerta que me ha asustado hasta a mí. Que estaba escribiendo en un papel. Yo ya me está dando punzaje en el pecho y escalofrío, ¿eh? Yo creo que estoy al borde del infarto. Bueno, esto se me ha torcido hasta la E. Si te digo yo a ti lo que se me ha torcido. Por ahí ahora. Vale. Ya ve, tú has dicho la menda. Estoy cabreado o algo así, te voy a encontrar. ¿Dónde está? Por favor, esto va a ser lo peor, ¿a que sí? La de la tía esta va a ser la peor parte. Vale. Por aquí. Está cerrado. Esto no se puede abrir. Mucho silencio, ¿eh? Mucho, mucho silencio. No creo que me pase nada. Aquí no pasa nada. Tampoco. ¿Qué pone aquí? Algo del experimento, ¿no? Ah, vale, tengo que rotar. No entiendo para qué sirve esto en realidad, ¿eh? Por aquí no puedo tirar. Y por aquí sí. ¿De qué me sirve a mí esto? Supongo que... vale, vale. Creo que lo entiendo. ¿Qué tal el juego, Jonas? Por cabeza, siento una presión muy grande en el corazón, ¿eh? Y no es broma. Ah, este es para rotar. Este de aquí. Y este es para rotar el de abajo, ¿no? Tengo que hacer... Ahí está, ya está. Tengo que hacer eso, ¿no? Y ahora que llegue a ese... Y punto. Está bien, cabeza. Está chulo, tío. Está... Ese sonido es tuyo, ¿verdad? Ojo, que aquí se va a ver la inteligencia de nuestro gran amigo. De nuestro gran Agra. O sea, no, eso era. Miau, 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 pues. Miau. Joder. Ahí viene la inteligencia, ¿no? He activado. Y eso los manda para allá, pero es que no veo un coño. ¿Y esto que activa? Vale, palanca hacia arriba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Que lleguen a un lugar específico? Ah, caen por aquí. Y eso los hace que caigan por allí. O sea, tengo que hacer que no caigan, supongo. ¿Y los muñecos de dónde salen a todo esto? Ah, salen de aquí. Salen de aquí, tiran para allá. Siguen todo este camino y evidentemente para allá no es, así que es para acá. Y a ese botoncito no le puedo dar, ¿verdad? Y este es un ascensor y puedo subir, vale. Y puedo verlo todo con mayor perspectiva. Entonces, para allá no sirve de nada. Lo pongo para acá. Y para allá sirve.
pero se caen. ¿Por qué se caen? Eso es lo que tenía que hacer, coger un muñeco. Ey. No creo, ¿no? Tengo que hacer que esto sea funcional, quizás. A ver, bajo un poquito. Sí, era mi última carta. A ver, no veo lo azul. Ah, no, lo azul está bien. Ya está, ¿no? Creo que había que hacer eso. Claro, porque ya. ¿Y el amarillo lo tira? No tiene sentido, es que a lo mejor lo que tengo que hacer es que vayan para allá, ¿no? No, yo creo que lo que tengo que hacer... Sí, era solo eso. ¿El qué? ¿Coger un muñeco y ya está? Pero... Es verdad, yo no me digáis nada, tío. Es que estaba confundido ahora mismo. A ver, si fuese solamente coger un muñeco, yo hago así y lo cojo. No es eso. Suben. Vamos a probar el otro camino. Por ahí, suben por ahí. No voy a leer el chat ahora mismo, ¿vale? Ah, bueno. Ah, pero ahí se caen, ¿no? Espérate, que no lo veo. Aquí no están llegando, aquí se están cayendo. Lo que pasa es que no veo nada. Vale, pues entonces el único camino es este de aquí. Claro, es este de aquí. Es el camino que yo ya tengo hecho. Lo que pasa es... ¿Y por qué puedo subir tan alto? Tengo que poner... No. Vale, ya necesito ponerlo. Y el amarillo lo que hacía era... Me tengo que subir ahí. Es que realmente el objetivo no sé cuál es. No sé si el objetivo es que hagan el circuito completo, porque allí cabía. O puedo bajar más. No puedo bajar más. Aquí que había, aquí no era nada. Ah. ¿Ya está? Si consideras que no, que me va a ayudar en vez de estropearme la experiencia, sí, Taita. Creo que el juguete ya lo he cogido. Tengo que ir a ponerlo ahí, ¿no?
voy a probar. Voy a probar que fuese eso. Ah, vale, mierda. Tú sigue, sigue. Pero sigo hacia dónde. ¿Haciendo el puzzle aquel? ¿Aquel lo he terminado? No, ¿no? Si tú me dices que no lo he terminado, me sigo con aquello. No, el momento es la intimidad. Si tú me dices que aquello de allí no lo he terminado, yo voy para allá. Si no, mi idea es intentar poner el juguete que he cogido ahí. Está terminado, sí. Vale, todo ya está. Pero realmente... A mí no me sale en el inventario ni nada, ¿no? Ah, no, sí. Joder, tengo una pila. Vale, pues sí. Era eso. No quiero ir rápido, tío, porque... Me voy a hacer... jajajaja. Me voy a hacer mucho jajajaja en el culito. Creo que es por ahí. Joder, ahora no sé por dónde es. Lo que faltaba era una cinta que te decía lo que hacer, pero te la saltaste. Ah, la cinta, ¿no? Hay una silla de rueda. Nada, de locos. Aquí está la otra. Ahí hay otra cinta. Que es verdad que no me estoy viendo ni las cintas, tío. Vale, pues entonces la cinta estará al otro lado del... La cinta estará aquí, en el otro lado, ¿no? Supongo. Yo tengo la espalda súper tensa, tío. Voy a tener que ir a cargar ahora la nevera y me voy a cagar en San Pito Pato. Vale, puedo pasar para allá. Aquí creo que no hay nada más. Al final el juego está durando más de lo que yo me pensaba, ¿eh? Vale, entonces. ¿Qué pasa? Ah. Claro, pero no lo puedo poner. No, así no es. Llega hasta ahí, ¿eh? Ya no llega más. No, así no es. Voy a ponerlo con la otra mano mejor. Lo que te falta, ¿eh? Eres un rebelde, te decía no tocar. Y lo toco instantáneo, ¿eh? ¿Cómo abro ese? Interruptor ahí. Y aquí bajas uno. Pero realmente necesito que baje todos. Ah, coño. Yo lo he pillado ya. Lo siento mucho. Ahora sí, ¿no?
Creo que he tenido que abrir algo, ¿no? ¡Ay! Vale, si ha pasado esto es que está bien. Ay, que me está dando tiempo para correr, me cago en mi puta madre. Corre, por Dios. Ay, no puedo, no puedo con esto, no puedo con que me persigan, tío. Corre, corre, corre. Va a venir por ahí, va a venir por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, no ha venido, pero es por aquí. Ya verá tu rebote. Ya verá tu rebote que voy a pegar. Ya verá tú. ¿Por dónde estoy? Por aquí. Por aquí mismo, no lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé. Ay, por favor, que se termine esta verga ya. Que se termine esta verga ya. Creo que no me está siguiendo, ¿eh? En verdad. Creo que en verdad no me está siguiendo. Por favor, otra vez a las alcantarillas no, ¿eh? Me voy a cagar en la puta, tío. ¿Lo estoy escuchando? ¿Lo estoy escuchando? ¿Por dónde es? Nada, pone exit y yo he caído como un gilipollas. No, 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 por ahí no es. Es por aquí, es por aquí. Seguro. Todas las paredes rojas, porque claro, el rojo significa agresividad y cosas así en psicología. Así que, pues por eso te está. Qué bien ha diseñado este juego. ¡Qué guapo! ¡Qué bien lo han diseñado! ¡Tito! ¡Tito! ¡Qué viene! ¡Corre! ¡No es el momento! A ver. A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me duelen los hombros. ¿Por qué no? Ah, vale. Por favor, que no aparezca. Vale. Uno. Dos. Ah, no, no, no. Vale. Uno es rojo. Tres es verde. Dos es azul. Uno rojo. Rojo, azul, verde. Estoy temblando. Rojo. Azul. ¿Qué haces? Verde. Amarillo. Ahora sí. Perdón, Mario. Estoy muy, muy, muy estresado ahora mismo, ¿eh? Muchas gracias por el follow, tío. Perdón, perdón. Madre mía, del amor hermoso. ¿Qué tengo que hacer cuando me persiga esa chavala? Yo no veo el corazón, chaval. ¿Por dónde tengo que ir? Me ha puesto una telaraña aquí, así que aquí no es. Me ha puesto una telaraña ahí. Vale, ya sé que viene, ya no me voy a asustar. ¿Pero por dónde me salvo? ¿Por dónde tengo que correr?
muchísimas gracias, Eli, por el follow. Bienvenido, bienvenida al canal. Creo que estás a punto de presenciar un paro cardíaco, ¿vale? Muchísimas gracias por el follow, señores. Os estáis pasando hoy con los follows, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los seguidores. Espero que os esté gustando los sustos. Espero que os lo paséis bien. ¿Cómo estoy? Bien, bien. Sí, bien, estoy bien. Bueno, bien. Tú sabes. Tengo una presión muy dura en el pecho ahora mismo. Y quiero que se termine el juego. Vale. Otro puzzle. ¿Esto qué hace? Ah, lo intenta poner en marcha, ¿no? Lo intenta poner en marcha. ¿Esto qué es? Como una incineradora o algo, ¿no? Uf. No estoy bien, Eli. Te he mentido, la verdad. No estoy bien. Me está doliendo mucho el pecho. Tengo el corazón haciendo... Él y yo ahora mismo no estoy para hablar inglés, lo siento. Ahora mismo yo no estoy para hablar inglés. ¿Tú me vas a perdonar? Pero yo ahora mismo yo no estoy. Mira, el cabeza es mi traductor oficial. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, te acabo de poner ya como traductor oficial del canal. Cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Ensure the machine is clear. Esto. Joder, si es que lo pondrá ahí, tío, pero es que no lo voy a entender muy bien. A ver. Asegúrate que la maquinaria esté limpia of debris. Debris no sé lo que es. Wipe. Machine surface. O sea, que le. Pone como que le quite. Como que le eche lubricante, ¿no? No. Of lubricant dirt. Lubricant dirt. Dirt es tierra, ¿no? La rueda dentada que has cogido, ponerla en la máquina, ¿no? ¿Dónde pone el 2? ¿Dónde pone el 2? Rueda dentada. Esta, coño, sé que soy gilipollas, es verdad. ¿Dónde pone el 2? El 1 también. Pero estas cadenas. Debris, escombros. Vale, ¿dónde pone los dos? Debajo de la nota. Ya, ya, pero Mario, no lo... O sea, no me deja ponerlo. Tengo la rueda, creo. Está aquí. ¿Ves? Aquí no me deja ponerlo. Aquí se pone con la E. Y aquí no hay ninguna palanca ni nada. ¿Te echo una mano? Sí, Taita, porfa. Sí, porfa, tío. Y es que me tengo que ir dentro de nada. Y quisiera terminármelo.
will not work. ¡Tito! ¡Tito! ¡Que viene! ¡Corre! Puta notificación de follow, tío. La voy a tener que quitar, subiendo la escalera a la derecha. Ah, subiendo la escalera a la derecha. A la derecha. Subiendo las escaleras. Ah, coño. Vale. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? ¿Ahora puedo hacer algo aquí? No. Pero si le doy a esto, quizás haga algo. Ha hecho algo. Lo que no sé el qué. Muy buenas, Maur. Bienvenido o bienvenida al canal. Espero que te guste verme sufrir como a toda esta panda de cabrones. No pensabas que hoy te iban a seguir tanto. Te estás acojonando más por los follow que por el juego. Totalmente, ¿eh? No pidas perdón, hombre. Todo lo que sea putearlo es bien recibido. ¿Has visto tú, no, Maur? O Mauram, ¿no sería el nombre? Pero entonces... Ah, coño, ¿por qué hace las mierdas hechas aquí? Vale. Vale, vale, ya está. Otra más, ¿no? Se supone que ahora me va a hacer otra pieza, ¿no? Por favor, no quiero que venga nada, tío. ¡Taita! He gritado por la cara, tío. El único que no escucha soy yo. Ah, no, ahora tengo que poner la pieza que yo quiero, ¿no? ¿O cómo va eso? A ver. Taita, me queda mucho del juego. Me vino al canal donde los juguetes tienen su venganza. Hoy es el día, nuestros días. No son los de los juegos. Ah, vale, que ya está colocada la rueda y todo. No lo habéis visto. Pues nada. A cagarse uno con la pata abajo, ¿no? Porfa, no me digas nada. No me gusta que me digan las cosas, please. Ah, vale. ¿Ya está? No me digas... No... Prefiero descubrirlo yo. En verdad no iba a esconderme, iba a quemarme vivo, ¿eh? La araña por aquí, ¿eh? ¡Ay, coño! No puede ser. ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Por aquí! ¡Qué puto estrés de juego! ¡Qué puto estrés de juego, eh! ¡No puedo, tío! Lo mismo tengo que pone Eli. A ver, zumbando para allá, ¿no? ¡A tope! ¡Venga, vámonos!
me he matado, no era por ahí, yo qué sé que... No sé si le diste lo que yo creo que te quedará unos 20 o 30 minutos. Joder, pues me voy a tener que ir antes, tío, qué lástima, Va a subir bien la nevera, cosa, me tengo una gana de irme, va a subir neveras. Lo del clip, lo de mantener el... O sea, coger el clip, darle otra vez al clip. Nada, es que me voy a poner nervioso. Yo creo que me voy a tirar y le voy a dar a tope. Voy a hacer pa, 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 y lo voy a soltar y ya está. No me sigue. Yo solamente quiero irme a mi casa, beber un vasito de leche, ponerme los loonies, hablar con el solecito de los Teletubbies y cantar la canción de Tinky Winky. Ya no puedo girar ni bien el ratón, tío. Voy así. Voy ya que no puedo más, tío. Aquí no va a ser. Claro que no. Pero esto va... Ay, me ha dado una punzada de peso, ¿eh? Me da Spider. Me da... Y yo he puesto... Está poniendo sobrecarga al codificar. ¿Tenéis problemas para ver el directo? No, ¿no? Vale, ya está. Esto va a terminar con un susto, señores. Esto no tengáis ustedes ni la más mínima duda de que esto se va a ir con un susto. En plan, anda lo que te espera en la tercera parte. Ya verás tú qué guapo. Señores, me está dando punzada en el peso, ¿eh? Que no, broma. ¡Ay! Me voy a morir. No voy a subir la nevera. ¡Ay! No voy a subir la nevera. ¡Ay, otra vez! Yo creo que es el corazón diciéndome... Corta, bro. No puedo más. Aquí abajo, ¿no? ¿Ustedes creéis que a lo mejor estos son tirones? No son tirones.
Es que cuando voy a mover el ratón, la mano me tiembla. Y ya. ¿Te he salvado? Good. I'll board the train. Dos de dos. Ya. We need to leave. A ver, según Taita, me da tiempo a pasármelo. Y me tengo que ir en 10 minutos, ¿eh? ¿Cómo? Si le da tiempo a Taita, a ti más aún. A lo mejor es que no tengo que hacer nada aquí, tío. ¿A ver tú? Pua, ya verás tú. Popeye va a aparecer de ahí. Ah, pues no ha aparecido nadie. Capullo. Ahí está, después estoy de noche, tío. Me voy a ver tu directo. Tú resubes los directos, ¿no? Me lo voy a ver, tío. Me lo voy a ver después la noche. No veas, tío. Me ha dejado toda la garganta, ¿eh? Me duele y todo. A ver. Nada, no me hace falta. Era perrito. ¿Cómo? Y yo que me sé el código, es perrito. Bueno, pues nada. Ah, no, es lo de la tía, ¿no? Ah, vale. Uno. Que corresponde con la tía. El dos. Que corresponde con el perro. O sea, 1, 2, 3, 4. 3, 4. A ver, la tía. Pero no le estoy dando, ¿no? Set color 2. Ah, los colores. Una cosa, las interacciones con el panel del tren van con la E, no con la mano. Vale. Entonces es no, espérate. Vale. 1. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Ah, parte 1. Secuencia de emoticonos. O sea, 1, 2, 3, 4, ¿no? Parte 2. Ya me lo sé y solo he visto. Y solo lo he visto ahora mismo. Patrón. Otro patrón, claro. Primero es este, después este. Son varios códigos, ¿no? Vale, pero ¿cómo lo...? Ah. Vale. Ahora sí. Después los colores. Rojo, amarillo, rojo, azul. Rojo, amarillo, rojo, azul. Vale. Y ahora el orden en el que lo tengo que pulsar. 1, 2, 4, 3. O sea. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo? Ah, no, claro. Primero el 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Ahora sí. Ya vas por ahí, ya voy por aquí, Fumba. Ya no me queda nada. Ahora seguimos. Ah, es esta palanca. Me largo. Chuchu. Chuchu. Y yo no tengo ni voz. Sí.
No tengo ni voz, ¿eh? Era fácil, era fácil. Una vez que ya he pillado los colores, ya está. O sea, los patrones. Uy, me creía que le tenía que dar con la mano. Y ahora, ya era interesante. Tienes una persona que solo entiende inglés viéndote. No, no es... No es la primera. ¿A dónde te irás? No puede ser fuera de... Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. No me va a dejar irme. I've never met anyone like you. No me va a dejar irme. Do you know how long I've been stuck in that cave? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Pero ya tuve una persona de exactly what I would de Inglaterra viéndome. Set things right. Terrible things have happened. Taita, but I know Sebi, that whatever I need no sé quién to do, ha visto el juego ese entero, pero ya me lo he hecho. We will. Uy, caramba, what is... Ya termina, sí. Me sabe muy mal, pero ya voy a tener que terminar de hecho, mira. Ah, no, ya no. Pero me están llamando. Ah, que me tengo que irme a currar. Mándame la caja o te aniquilo, que vaya bien. Venga, cabeza, tío. Ya después si me acuerdo. ¡Frena! ¡Frena! ¡Para el tren! ¡No puedo! ¡Que sí, stop de tren! ¡Pero que no puedo! Sí, sí, curro, seguro, sí, Sebi. Blaker. ¿Cuánto me queda, Taita? Que ya me están llamando y todo, tío. Voy a tener que cortar, ¿eh? Ah, ya está. Ya está. ¡Ole, ole, los caracoles! Mirad la voz, chaval. Mirad la voz. Escucha. Increíble. ¿Y yo? ¿Qué está puesto esto? Mirad la voz. No puedo con la voz. Me voy a quedar afónico. Me voy a quedar afónico con los juegos de miedo, tío. Nada, me voy a tener que ir ya. Me voy a tener que ir ya porque... os lo he dicho, tenía que hacer un directo cortito. Quería por lo menos pasarme el juego. Me lo he pasado. Me voy a quedar con la voz súper ronca. Subiré este vídeo a YouTube para los que, por ejemplo, Fiumback ha estado yendo y viniendo... Lo podáis ver entero, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los follows que he recibido hoy. Ha sido una maldita locura. Ha sido exagerado. Muchísimas gracias. Totalmente agradecido. Muchísimas gracias a Sebi por esa sub de regalo. Yo qué sé, tío. Ha sido una locura de directo. Había habido muchísima gente aquí. Bye, bye, Eli. Que no podía hablar en inglés. No estaba yo hoy para hablar en inglés ni nada. Pero thank you so much. Y nada, señores. De verdad que muchísimas gracias a todos por haber creado interacción en el chat. Hoy me tengo que ir a la bulla. Lo siento mucho. Normalmente no es así. Pero nada. Hoy no podemos dejar ni siquiera una raid ni nada. Me tengo que ir ya. Así que nada. Nos vemos en el siguiente directo. Adiós.